Yo soy Javier el payaso. Dígame, ¿qué le puedo ayudar? Vengo porque me duele mucho la cabeza y eso me hace estar amargada todo el día. Sí, eso estamos viendo acá. Pues bueno, tengo el rollo necesario para lo que usted necesita. Pero un momento. Pues bueno, le voy a dejar recetar los siguientes remedios, ¿ya? Estas pastillas se las toma una cada 8 horas, ¿ya? Y después de un tiempo, vamos a ver su evolución. Así que con este papelito, retira su remedio de la ventanilla y la señorita se lo va a entregar. Ya. 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 Está muy bien. Muchas gracias. Cuídese. Igual usted. Chao. Chao. Doctor, por más que la mirada de su paciente me llama la atención, que siempre lo hace reír a todos. Ah, mira, muy bien. Bueno, la verdad es que hace un tiempo estaba leyendo los libros de medicina y encontré la definición de la risa, la cual me pareció muy buena. Y hasta el día de hoy, por cada paciente que atiendo, aplico esa definición. Doctor, ¿cuál es esa definición? La definición de la risa dice de este modo. Aumenta la secreción de las endorfinas, que a su vez aumenta la oxigenación de la sangre y relaja las arterias y baja la presión, haciendo un efecto positivo en el sistema cardiovascular. Así responde mejor el sistema inmunológico. ¿Sabe? Esto no es lo que yo quería para mi vida. No quería ser médico. Mi sueño era ser payaso y viajar con el circo donde fuera. Bueno, mamá, entonces eso es lo que quería comentarte. Quiero cumplir mi sueño y quiero ser payaso. ¿Estás seguro de que quieres ser payaso? ¿Sí?
¿Por qué? ¿Por qué eres un médico exitoso y tanto que estudiaste y vaya a ser payaso? Obvio. ¿Por qué no? ¿No te parece? No, no me parece. No estoy de acuerdo contigo. Bueno, bueno, aparte de eso, hay como otra mala noticia, porque hay un casting. ¿Pero por qué una mala noticia? ¿Eso no es mala noticia? Bueno, es que voy a participar del casting. Bueno, y según cómo me vaya, me voy. Bueno, pues te deseo lo mejor, pero no estoy de acuerdo contigo. Bueno, mamá. Gracias de todas formas. Voy a hacerle a la señora. Vaya, mamá. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Venía por las audiciones del circo. Sí, derechito para allá, compadre, ahí están tomando la audición. Adentro de la pista, ¿no es cierto? Sí, ya, mismo. Muchas gracias. Toma posición. Ya, gracias. Hola, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos cuál es tu nombre, qué haces y de dónde vienes. Mi nombre es Javier, soy de acá, mi profesión es médico y quiero ser payaso. Disculpa, compadre, por reírme, pero me parece bien extraño que estés acá teniendo una profesión tan buena como ser médico. ¿Tú estarías dispuesto a dejar de ser médico para ser payaso? Sí, con todo el corazón. Muy bien, adelante. Muy bien. Damas y caballeros, niños y niñas, buenas noches. Bienvenidos al show más espectacular sobre la Tierra. Magos, malabaristas, contorsionistas, trapecistas y los mejores payasos podrás encontrar solo por esta noche. Bienvenidos a la magia de El Circo. Seis años de carrera circense han pasado desde aquella audición. En el camino no todo fue fácil, pero el esfuerzo, las ganas de hacer reír, de pintarte y salir a la pista a hacer el show es lo que me hace sentir orgulloso por haber tenido la valentía de lanzarme a este mundo. Ahora regreso a mi país, donde después de cosechar todo este trabajo, puedo decir, pude cumplir mi propio sueño, alegría. There just was there.